Pues bueno, señores, como habéis dicho en el título, bienvenidos a este trailer reaction que hacía tiempo que no hacía uno, creo, porque no me acuerdo ya ni cuándo fue el último, pero aquí tenemos Marvel's Avengers, trailer La amenaza de Modo, que imagino que será el villano, yo no lo conozco, pero nos lo van a presentar en este juego. Creo que traje, lo pondré en la descripción, ya tuvimos el primer trailer y sabéis que me encantó y obviamente lo voy a jugar y traeré mi opinión del videojuego que sale el 4 de septiembre. Hoy era una Watch, ¿cómo era? Un War Table. O algo de eso, era como una presentación y van a enseñar nuevas cosas del juego. Creo que han enseñado más trajes por ahí. No sé muy bien, pero algo visto en Instagram. Vamos a darle el tráiler y espero que nos encante. Vamos allá. Y 16. Cuando era pequeño, encontré un lobezno huérfano en el bosque detrás de nuestra granja. Es Miss Marvel. Creía que si podía instaurar reglas, los límites adecuados, canalizaría el poder salvaje de esa bestia. A mí lo gráfico me encanta, la verdad. Mientras cazábamos, el lobezno adolescente se volvió contra mí. Pero son misiones cooperativas este trailer, no sé muy bien. Estamos reparando el daño que hicieron los Avengers hace años. Los inhumanos están enfermos. Inhumanos. Un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal. Tiene suerte de estar viva. Vamos, Kamala. Déjate ayudar por Ima. Correré el riesgo. Y si les tendieron una trampa. Creo que deberías verlo tú mismo. Bruce Banner. ¿Nos ayudaría el señor Stark? Hola, lo siento. ¿Oye la música? Kamala. Más vale que sean buenas. De Vengadores. Y luego fue a por el Quimera. Hijo de... Es que habéis perdido todos el juicio. La cara es brutal. El mundo se iba a pique. Es culpa nuestra. Nuestra. ¿Crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? Sí, ha sido siempre tu problema. Escapas de quién eres. De lo que eres. Pero por cierto. Es justo lo que quiere Tarleton. Hostia. Como un tron. Enfrentáis a la marea imparable del progreso Avengers. El poder. La abominación, la abominación. Tiene que destruirse. Libraré a la Tierra de superpoderes. Me traje más largo, ¿no? Aunque acabe conmigo. Se parece Thanos. Yo creo que no está nuevamente porque pone que era MODOK en el traje. Y a los trajes, esto se está poniendo muy raro. A ver, yo tengo que decir que en el tráiler anterior el capitán... No hemos visto nada porque el capitán estaba muerto. Y de verdad que no sé qué coño va a pasar con el Capitán América... Porque es mi personaje favorito, yo espero que lo podamos jugar bastante tiempo. Pero como he dicho, yo creo que los gráficos han mejorado bastante respecto al primer tráiler. Y Hulk creo que es el que mejor se ve. Thor me encanta el aspecto. El doblaje también. Y simplemente pues nos han adentrado un poco más en la historia. Parece un DLC el tráiler, pero no, yo creo que va a ser del juego final. Señores, aquí vamos a tener el 4 de septiembre. Tendré el juego, me lo pasaré. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.